Más en el juego de las estrellas, ¿qué significa para ti? Muchísimo, significa que estoy haciendo las cosas bien dentro y fuera del terreno, poniendo el trabajo duro día a día y haciendo los ajustes necesarios para repetir aquí en el juego de las estrellas. Este es mucho más especial, un caso muy especial, muy pocas veces ha sucedido en la historia, tú y tu hermano. Sí, mira, la verdad que somos bendecidos y lo doy gracias a Dios todos los días, cada vez que me levanto de la cama por todas las hermosas experiencias que hemos vivido, por darme la familia que me dio y nada, disfrutando cada segundo de este juego tan especial y este momento tan especial. ¿Alguna vez soñaron con niño con una situación de esta manera? Soñamos con llegar a Grandes Ligas y luego ya después que estamos creciendo, estuvimos creciendo, soñamos con jugar en Juego de Estrellas. Gracias a Dios este año se ha dado todo, se alinearon los planetas, como dicen. Primero mi hermano lo subieron de AAA, compartimos, intercambiamos el line-up card, después jugamos en Chicago y ahora estamos jugando aquí en Juego de Estrellas. Es primera vez que comparto club con mi hermano, primera vez que jugamos en el mismo estadio por la diferencia de edad y mira, agradecido con Dios y feliz por mi hermano por estar acá. Crecer juntos, estar en el mismo hogar y estar compartiendo un clojado de esta magnitud. Eso habla de la buena unión familiar que hemos tenido, la buena fundación familiar que mi papá y mi mamá se encargaron de crear desde chiquitos. Y familia es familia, el amor por la familia es lo más importante que debe haber en el mundo. De Chicago, ¿cómo te sientes esta campaña que están obteniendo en este momento? Mira, bien, gracias a Dios, me siento bastante bien. No hemos ganado muchos juegos, estamos buscando la manera de ganar, sabemos que el equipo está en reconstrucción, pero nada, de eso se encarga la oficina y nosotros nos encargamos de jugar el béisbol bien. ¿Desearía continuar tu carrera en Chicago? Sí, claro, eso yo lo he compartido ya, eso no es ningún secreto. Tengo 14 años en Chicago, el único equipo que conozco, la única ciudad que he compartido 6 años de mi vida, 14 años en Chicago, la mitad de mi vida, y pues, ¿cómo decirte que no? Las cámaras son tuyas, ¿para qué decirle a toda esa fanaticada, especialmente todos esos niños que como tú han soñado? Todos somos chiquitos, todos soñamos con ser pelotero, con llegar a Grandes Ligas, pero lo más importante de todo esto es la unión familiar. Quieran, amen a sus padres, trabajen duro y respeten para lo respeten. Dios me lo bendiga. Que te mantengas.